que Ani se te acerque, explotas. Y en este caso, Joey va a tener que andar con mucho cuidado y mantener el rango. Porque está claro que la niña tiene muy mala leche, vamos a decirlo así, ¿no? Tiene bastante mala leche. Pero bueno, sí, la jugó el equipo de... La jugaron en el de Plasquia no contra... No tiene demasiado maná en este sentido, Scudder. No tiene el mismo problema. Ojo con Tobovers, que rota hacia la jungla para proteger sus campamentos. Han cazado a Zyger, que recordemos, no tiene destello y podría acabar muriendo. Flash a LeBron. Y ahora sí lo van a cazar. Primera sangre de Dominos para propio Zyger. Pero han sacado el uno por uno los de Ramundo. Ahí está, es un uno por uno, pero por muy pero el timing ahí del stun, el andar hacia la gente con el stun cargado, es como jugar Blitzcrank. Parece fácil, pero tiene su ciencia. Sí. Aquí, mucha rotación hacia los Kevin también por parte de Guasones. Le van a dar bastante prioridad a este campamento. Se van a quedar los tres primeros. El dragón completamente ignorado, por lo menos ahora, por parte del mapa. Y veremos si LeBron ahora empieza el dragón. Sí, como estaba diciendo, esto es lo más normal, ¿no? En el momento que uno se queda los Kevin, los otros empiezan el dragón y se reparten este tipo de objetivos neutrales. A la larga, yo creo que los dragones son más interesantes. Sí. Sobre todo puedes aprovechar los Kevins cuando también tienes prioridad para tocar las torres, que esto es importante. ¿Lo tiene Guasones? Sí, al menos en la Bolding ya han sacado una placa, en medio han sacado otra y estábamos viendo cómo... Que le dieron más alas a Ani, pero en general hace lo mismo. Esto. Ojo aquí, porque hay acción. Chico tiene problemas, tiene que correr para arriba. Vamos a ver si consigue salvarse todo este flasea. ¡La Q! Lo va a rematar LeBron. Ahí está, se transforma en Huay precisamente, pero no le va a dar el daño para acabar con Farfetch. No, así han sacado Rambut, así que vamos a ver si lo pueden conseguir, porque está llegando también aquí algún jugador de Guasones, el propio Jungla Zyger, que está por la zona y podría smitearlo si se lo permiten, pero le está cerrando ahí la puerta a Towers. Tiene el stun preparado por si acaso se acerca. Lo smitea aquí LeBron y lo acaban sacando. Objetivo neutral importantísimo para Ramut para poder recortar esa diferencia, ¿no? En el marcador de oro, porque poco a poco Guasones. Así que os interesa en vuestro caso que gane Guasones en este caso. La gran alianza. Sí. Cuidado. José Ibai Manute. Cuidado, Farfetch, que lo cazaban aquí. Farfetch acaba muriendo. LeBron, que se lleva el segundo asesinato. Venía la madre de Smolder a poner orden, pero Tiger, que impacta el stun sobre LeBron. Ojo, que se va a morir LeBron. Ahí Tiger, que lo acaba rematando. Saltaba el oso muy, muy enfadado hacia adelante. Seneca, que tiene que flashear. Se consigue salvar aquí el support de Rambut, pero... Y efectos prácticos, como si lo hubieras matado, lo sacas de línea, no es capaz de defender y te llevas la torre. Te han faltado los 300 de oro de la kill, pero todo lo demás te lo has llevado. Va acumulando, ¿no?, resistencias ahora mismo, pero esta partida para Rambut pasa por apretar los dientes, todo lo que puedas. Aprieta los dientes y los objetos que tenga. Bueno, eso es todo de adorno. Está muy bien, pero tienen que permitir que Jeskla consiga las cargas. Las oleadas le pertenecen al Smolder. Y esto es así. Es el niño bonito de la casa, ¿no? El recién llegado, el pequeño, al que todos miman. El mimado, sin duda. Ahí se sube Seneca al heraldo. Va a golpear. Cuidado, porque lo van a enganchar. Qué bonito lo ha hecho Farfetch. Sí, señor. ¡Qué jugón! Farfetch cazando precisamente a Seneca. El cabezazo que les ha salido caro, porque además la torre sigue bastante entera, ¿no? Le han puesto una pistola en la sien y le han dicho: súbete a Leva, claro. Seneca, súbete a Leva, Seneca. Bueno. Ojo, pistola aquí la que está usando LeBron para intentar acabar con Chico. Vamos a ver si lo consigue. De momento parece que Chico toma distancia lo van a acabar matando. ¡No! Aparece Farfetch, le pone el escudo y se salva. No han podido acabar con la vida del portugués. Bastante dramón. Lo acaban matando y aquí, bueno, pues no llegaba más, ¿no?, la jugada. ¿Qué? ¡Hay Nashor en el directo! Ojo con esto, porque aquí se puede decir absolutamente todo. ¿Quién cazará? Es la que salta al otro lado del muro. Farfetch, que lo buscaba, pero no lo encuentra. La Ultimate Mami, que llega ahí para hacer algo de daño. Zyger, que se puede acabar muriendo, pero ha caído también LeBron. No hay junglas en ninguno de los dos equipos. Ivo, que va a explotar. Ivo, que va a recibir muchísimo daño, tanto que se acaba muriendo. Es una doble kill para Sisyphek. Ojo ahí, porque Spuder quiere un poquito más. Farfetch, que les está cerrando el paso. Y mientras tanto, no quiere saber nada de Varus, de la jugada que se da a pusear medio. Tuor, que tiene que flash. Cuidado, está muy debilitado la niña, que puede salvarse incluso. Y ojo, porque le podría dar la vuelta a la jugada donde Spuder está perdiendo muchísima vida. El demonio, que puede acabar cayendo, ¿no?, porque se ha curado. El que puede caer en el Farfetch. Se ha quedado nada de vida, pero va a sobrevivir. Ojo con Jeskla, que sigue pegando, que quiere un poquito más. Pero mira cómo se ha quedado todo el mundo, ¿no? A nada de vida. Se ha llevado a Sisyphek una doble, pero yo creo que está... Y es bastante risky, pero es que ahora mismo, claro, Guasones les va a obligar a venir aquí al foso. Seneca no está como para tener muchísimo
muchísimos golpes y va a terminar muriendo. Sí, se ve que se apunta a un nuevo asesinato y Yescla que aletea lejos de la iniciación y mira ya lo que va picando. Cuidado con el dragón. No, Yescla que pega una barbaridad, chico, que está muy debilitado. Ojo con esto porque no le puede pintar mal al equipo de Rambut, que ahora sí se ha dejado cazar. ¡Ay, Dios mío de mi vida! Cuidado que el dragón sigue con vida a pesar de ser un 2 contra 4. Vamos a ver quién se lo puede llevar. Está chico muy, muy tocado. Yescla que también ahora sí se va a morir. Le caza, chico. Va a sacar el asesinato el portugués y Noah. Va a ser Baron Nashor para el equipo de Guasones. Two Hours que está también cazadísimo. Vamos a ver cómo sale de esta la niña. Pinta muy, muy complicado. Se defiende con el oso. Pero lo mata. Sísife, otra más para el tirador. Muchos años que no teníamos una jornada, una última jornada tan tensa, ¿eh? Sí. Como la de, porque tuvimos aquella de hace un par de años, ¿no? Con literalmente el último partido siendo en Giants contra Koi por el pase a playoffs. Además, era un todo nada, o eran terceros, o últimos, o sextos, o fuera de playoffs. Era bastante tremendo, pero parece que aquí tampoco ha pasado mucho, pero es una barbaridad. O sea, los carries van absolutamente desquiciados. Fíjate en esto, ojo el TP de la espalda. Ojo el teleport, es el demonio que llega por la espalda. Cuidado aquí, porque ha muerto LeBron, le pinta muy mal esto. Fíjate, han cazado el dragón que flashea, se ha quedado en golpe. Tuvors que lo intenta proteger, ha flasheado Spuder, no. Ha saltado al otro lado del muro con la E simplemente. Seneca, queda igual que salte o que brinque, se va a acabar muriendo. Otro asesinato más para Spuder. En este caso, la ventaja es absoluta para Guasones, Noah, que no sé si querrá cerrar aquí, ¿eh? A ver, puede permitirse lo que quieran con la ventaja que tienen ahora mismo. De momento, cazar a Ivo, que intenta refugiarse en la base, hace saltar a todo el mundo por los aires. Two Hours, que buscaba el stone, pero sí, que se apunta un nuevo asesinato. Y es que este Varus, con Lethal Tempo yendo DPS, es una barbaridad. Tiene muy poco rango la composición de Rammut y lo están pagando con creces. Se les cae la torre inhibidor de la zona superior, va a caer también la de la calle central y probablemente estos dos inhibidores se vayan al pozo. Solo es están Two Hours. Ojo, y tienen visión además de él. Llega a las cadenas de corazón, han impactado encima de Ivo, que pierde algo de vida. Tiger que se mete hasta la cocina. Ojo con Spuder también, que puede buscar el flanco con el Atrox. Ya como ha hecho antes, Two Hours se va a morir. Two Hours va a explotar, está muerto. Se explota y el chico, el que se lleva el asesinato. La iniciación de Forfetch es una barbaridad. Triple kill para Chico. Ojo aquí. No se va a llevar la cuadra, se la ha quitado Spuder. Y LeBron, que es el único superviviente, va a caer también. Ahora sí, cuadra kill de Chico, que está volando. Vaya temporada del portugués, pero qué barbaridad, va a ser victoria de Guasones, Noah. Y esto clasifica matemáticamente allá en X-Sprite a los playoffs. Y qué ojo, barbaridad. Porque si Movistar Koi gana el partido a continuación, están dentro también. Cuidado, se pone caliente la zona del playoffs, más todavía si cabe el siguiente partido, que va a ser una verdadera bomba guasoneada. Y ahora el doble de presión. Case tiene que ganar su partido para ser segundo y que Guasones